Con la participación de profesores de educación física, metodólogos y jefes de departamento del INDE municipal y el sector educacional, a esa instancia se efectuó en Cienfuegos el seminario preparatorio del curso escolar 2023-2024 para la actividad de la educación física, donde participó el metodólogo nacional y jefe del departamento de educación física, Eduardo Ramírez, quien esclareció a todos los participantes sus dudas. Al respecto, enfatizó en que se pretende recuperar el trabajo integral de los profesores de educación física en el nuevo periodo lectivo intensivo. El estudiante que participa en la educación física lo da el profesor de educación física. El estudiante que está seleccionado con una perspectiva, que va a las áreas deportivas, lo da el profesor del deporte, porque él está recibiendo la preparación de por parte del profesor del deporte. Y los estudiantes que van a las áreas o áreas terapéuticas lo recibe ese profesor terapeuta, que es el que le realiza la nota. ¿Qué sucede? Que estos alumnos que en los lugares que no hay áreas terapéuticas sí tienen una atención particularizada por parte del profesor de educación física, donde se le da tarea y va a recibir la nota entonces por el profesor de educación física. Pero son los casos que no pueden ir a la actividad terapéutica porque no existen en la localidad, no hay esas condiciones creadas. Y el profesor la asume con tareas diferenciadas. En el encuentro preparatorio se resaltó el trabajo de la provincia en el cumplimiento del convenio INDERMINEN, aspecto con dificultades en etapas anteriores y que durante el año se ha fortalecido por la unidad multisectorial. Desde Cienfuegos, Primitivo González, Noticiero Nacional Deportivo.